Good afternoon, Irving. Hi. Well, it's time already. Hello, teacher. Para fuera y para Hello. adentro, para adentro, ¿okay? So we will start, okay? Hey, teacher. Even just with you. A personal teacher. Did you get your verb list? Sorry? The verb I have. list? Yes, I have. Okay, good. Have you tried to make the third person singular for the verbs? Yes or no? Not yet. Not yet. Okay. No. We will No. work on it, but we will finish the class first, and then we will work with it. Okay. Okay. Time expressions. An education isn't how much you have committed to memory, or even how much you know. It's being able to differentiate between what you know and what you don't. Sea que la educación no es todo lo que te has comprometido a tener en tu memoria. Ni siquiera lo mucho que sabes, sino a poder diferenciar entre lo que sabes y lo que no. O sea que si uno está consciente que no sabe algo, lo quiere aprender, pero si uno cree que lo sabe, no le va a prestar atención. ¿Ok? In this lesson, you will listen to conversation where time expressions are first introduced. Bien, entonces como este ya lo habíamos leído ayer, lo vamos a hacer así de que primero tú vas a ser Daniel y después vas a ser Helen, ¿ok? Pero en lugar de decir Helen, vas a decir tu nombre, ¿ok? Now, you start. Well, so do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Whoa, that's late. When do you head home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you are Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay, now, so do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually head home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you are Irving Rodriguez. I love your show. By the way, I'm Ruth. Okay.
Now, by the end of these lessons, participants will be able to identify and use time expressions such as prepositions of time and adverbs of time. Aquí les puse algunas de las que son prepositions, ¿verdad? Aquí están las de on time, ¿verdad? O sea, explica cuándo las vamos a usar cada una. A la izquierda, las de tiempo, y a la derecha, las de location. Son las mismas preposiciones, in, on, and at. Pero a la izquierda está diciendo cómo se utilizan y cuándo para tiempo. Y a la derecha está diciendo cómo se utilizan y cuándo para location. ¿Verdad? Okay. Entonces, in, se habla de algo en general, de algo más grande. On es algo más específico, un poco más pequeño. Y at es para algo súper específico y el más pequeño. ¿Verdad? Por ejemplo, con time, estamos diciendo general y lo más grande. Centuries, decades, years, months, and weeks. Ok, es lo más grande. Y después dice on, more specific, days and weeks, ¿verdad? O weekend. For example, May the 7th, 1964. When you give an exact date, you say on. When you give only the month, you say in. Okay, for example, in July, or when you say the year, in 1970, in 1981. Okay, now repeat after me. General. General. Centuries. Centuries. The 18, thousands. The 18,000s. The 80s. The 80s. Eso es para décadas, ¿verdad? Los 80s, los 90s, okay. The 80s. Years. Years. In 1970, in 1981. In 1970, in 1981. Cualquier año que usted quiera decir, dice in. In July, in May. In July, in May. In 2 weeks. In 2 weeks. Okay, now on for more specific. On for more specific. On May 7th, 1964. On May 7th, 1964. May. May. Es el mes. May. On May 7th. Hey. 1964. Repeat, please. On May 7th, 1964. Excellent. On my birthday. On my birthday. On Friday. On Friday. On the weekend. On the weekend. Okay, very specific. Very specific. At 7 a.m. At 7 a.m. At 12 o'clock. At 12 o'clock. At 5 p.m. At 5 p.m. ¿Verdad? Pero como aquí ahorita solo vamos a hablar de lo que son time expressions, solo vamos a ver eso.
Lo de locations lo vamos a dejar para después. Ok. I get up at 7 in the morning on weekdays. I get up at 7 in the morning on weekdays. Weekdays. Okay. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I go to the bed around 10 in the evening on weeknights. Evening. On weeknights. On weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I leave work early in the afternoon on weekends. Okay. Now again, I get up at 7 in the morning on weekdays. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up before noon on Sundays. I wake up after noon on Sundays. I wake up after noon on Sundays. Okay. At. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Example. We have classes at 8 p.m. We have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. We have classes at 8 at night. Good afternoon, Omar. Ya entraron más. Yes. Oh, sí. Ya vemos más. No me había fijado. Solo tú me aparecías aquí en el recuadro. Ok. Welcome, everybody. ¿Y por qué no están repitiendo? Repitan. Ok. ¿Vieron la explicación de lo de las preposiciones? ¿Cuándo se ocupan cada preposición? ¿O van entrando? Gabriel, Omar y Zuleima. In my case. ¿Vieron esto? No. ¿No? Bien, vamos a repetir. Estas son preposiciones. En las mismas preposiciones in, on y at se utilizan tanto para tiempo como para location. Pero como ahorita lo que estamos viendo son preposiciones de tiempo, entonces vamos a ver que para tiempo se ocupa in para general use o para algo más grande, ¿verdad? Entonces decimos,
in the 18,000s. O sea, que son las centuries. In the 80s. In 1970. Now repeat. In 1970. In 1970. In July. In July. In 2 weeks. In 2 weeks. Este también se ocupa para decir in the afternoon, in the morning, ¿verdad? Pero para la noche se dice at night, ¿ok? Entonces, in the afternoon, in the morning, but at night. O sea, ¿por qué es así? Solo ellos saben. Bien, entonces, on is for more specific. On May 7th, 1964. O sea, cuando usted está dando la fecha exacta, entonces usted dice on May 7th, 1964. Repeat. On May 7th, 1964. On May 7th, 1964. On my birthday. On my birthday. On Friday. On Friday. On Friday. On the weekend. On the weekend. On the weekend. Vale. Y para algo más específico, at 7 a.m. At 7 a.m. At 7 a.m. At 12 o'clock. At 12 o'clock. At 5 p.m. At 5 p.m. Y como les expliqué también, ¿verdad? At night. At night. At night. Entonces seguimos con time expressions. Repeat after me. I get up at 7 in the morning. I get up at 7 in the morning. On weekdays. On weekdays. I go to bed around 10. I go to bed around 10. In the evening on weeknights. In the evening on weeknights. I leave work early. I leave work early. In the afternoon on weekends. In the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I get home late at night on Friday. I stay up until midnight on Saturdays. I stay up until midnight on Saturday. I wake up before noon on Sundays. I wake up before noon on Sunday. I wake up after noon on Sundays. I wake up after noon on Sundays. Acuérdense que aquí normalmente estamos poniendo I, pero pueden poner you, he or she, pero cuando pongamos he or she, tienen que poner el agreement del verbo para tercera persona del singular. Y pueden ocupar también los plurales, ¿verdad? Solo tienen que asegurarse si hay que modificar algo en el complemento, ¿ok? Entonces, pero normalmente estamos dando el ejemplo con I, pero lo puede ocupar cualquier persona gramatical. Now, repeat after me. At. At. This preposition of time is used to discuss. This preposition of time is used to discuss. A specific time. A specific time. Including exceptions such as night.
including sections such as night. We have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. We have classes at 8 at night. A propósito, recuerden que la próxima semana estamos de lunes a jueves siempre, pero por la noche. ¿Ok? Ok. Perdón. In. 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 This preposition of time is used. This preposition of time is used. To discuss general times of day. To discuss general time of day. Except night. Months and years. We have classes in the morning. We have classes in the morning. My graduation is in June. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week. Or portions of days of the week. And for specific dates. We will meet on Friday. We will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. Okay. Bueno, el knowledge check este ya lo hicimos, ¿verdad? Pero ¿alguna duda o consulta con respecto al knowledge check ese que habíamos hecho? ¿No? No, a mí me costó un poco, pero cuando lo resolvimos ayer se me aclararon las dudas, que estaba siendo muy extenso y tenía que ser más específico. Ajá, como cuando yo me equivoqué también, ¿verdad? Que lo tuve que corregir. Sí, bien. Acaba de pasar. Entonces, entonces no hay dudas con respecto a eso. Ok. Entonces seguimos. Todos tienen ya lo que es su lista de verbos que les mandé al WhatsApp. ¿No la sacaron? Bien. Okay. Vale. In this class, participants will develop listening skills for specific information about daily schedules. Ese ya lo hicimos también, ¿verdad? Pero permítanme. Lo vamos a volver a escuchar. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m. And I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular 9-to-5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night.
I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. But I always go to bed right away, around 10. Okay. Which of these schedules would you like the most? ¿Cuál le gustaría más de estos horarios para ustedes? The second. El 9 to 5, o sea, el normal. Trabajar de 9 a 5. Okay. Yes. What about you, Gabriel? I like the same. Sería horario. Normal shift. Ah, normal, okay. The normal shift. From 9 to 5. Exactly. Okay. And what about you, Omar? And Suleyma, what about you? The same, because I can get up late. Okay. Well, in my case, I can work any shift, but I would prefer the one from the flight attendant, because it's not only because of the schedule, but because of the job. She may go to other countries, and if they have to stay in other countries, the airline pays the hotel for them to stay. Okay. Mm-hmm. So it's a nice thing. I remember one of the last times I came from El Salvador to Panama, my brother bought me the ticket with his extra miles in one of his cards. And he upgraded my ticket, and then I got the first ¿cómo lo dicen? O sea, no turista, sino que primera, o sea, el tiquete más caro. La cosa es que when I had to take the plane from El Salvador to Panama, the airplane cannot get off. So we have to stay one more night there in El Salvador. But I didn't have any house to stay in anymore, because I went only to sell the house. And I even showed them all the papers. And I say, I don't have any house to go to. So how can I, what I can do? And since I was first class, they pay me the hotel there, and they also pay the hotel for other customers that cannot go to their houses. But since mine was first class, I don't have to share my room with anybody. And the other tourist class, they have to share their room with someone else. And the hotel they use is the one that is close to the airport. So it was a good hotel. And the food was delicious. I don't have to pay the hotel room,
and I don't have to pay for the food. And I was very nice. They even give me the means of transportation to go from the airport to the hotel and from the hotel to the airport. I don't have to pay anything. And I say, wow, what a farewell from my home country. I feel like a princess. And then I said, and most of the flight attendants and pilots and all that, all the crew that work for airlines, they had that possibility. And as far as I know, they also can choose when they have their vacation time. They can choose any place to go to, and the airline pays for the ticket and for the staying for them, because they are members of the airline. Cool. So I guess that's a good way to know other countries. Well, and you don't have to pay. Yes, it's interesting. Yes, it's nice. Okay. Listen to Rodney. Now, do you have your lists there? Si no, no se preocupen, aquí las tengo yo. Which one do you want to use first? The regular or the irregular verbs? The irregular or the regular verbs? Which do you prefer? Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sorry, yes. Okay. Vale. Yes. Le voy a explicar algo con respecto al regular, ya que lo tenemos aquí. ¿Se acuerdan que les dije que tanto el pasado como el pasado participio era igual en los verbos regulares? Entonces, por eso solo puse la base form, o que en este caso le puse present aquí, pero es la base form. O sea, que es como cuando decimos hablar, comer, dormir, o sea, lo que para nosotros termina ar, er, ir, para ellos es la base form, ¿verdad? Y aquí está el past, y el past participio lo puse en la misma porque es igual. Entonces, ¿para qué lo iba a poner en diferentes, ¿cómo se llama? Columnas. Lo que les agregué en vez de la otra columna es esto, porque este sí es bien importante. El sonido, ¿verdad? El sonido en el caso de los verbos regulares cambia, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo termina el verbo en su voz, en su forma básica. Y hay reglas para eso también. Pero yo aquí se los puse, ¿verdad? Los sonidos. Pero acuérdense que este sonido es solamente para cuando el verbo está en pasado o en pasado participio. Entonces, digamos, aquí se dice avoid, avoided. Se termina ed. Arrived, arrived. O sea, aquí ed y aquí the, ¿verdad? Y esta termina en t, check, checked, ¿verdad? O sea, en t. Entonces, esos son los dos sonidos. O sea, ed, d y t. Esos son los tres tipos de sonidos que existen para el pasado y pasado participio de los verbos regulares, ¿verdad? Eso es, o sea, se dividen en regulares e irregulares dependiendo del pasado, ¿ok? Y en el caso de los irregulares,
aquí ustedes pueden ver que cambian bastante. Por ejemplo, be es la forma infinitiva del verbo. Se produce que se llama verbo to be. Pero el presente para I es am, para you es are, para he, she, and it es is, y para we, you, and they es are, ¿verdad? El presente. Pero el pasado es was para I y para he, she, and it, y es were para todos los demás. Pero el pasado participio es been. Entonces podemos decir, be, was, were, been. Y significa ser o estar. ¿Verdad? En el caso de lo que les dije que hicieran, que era la tercera persona del singular, en el caso del verbo to be, es is. ¿Verdad? Ya ese ya tiene su propio verbo para tercera persona del singular. Pero los demás, los other than be que están aquí, en el caso de become, es becomes, solo se le agrega S. Begins, solo se le agrega S. Break, solo se le agrega S. A la mayoría, ¿verdad? Solo se le agrega S. En el caso, pero aquí no está, de can, que es un modal auxiliary, los modal auxiliary no tienen tercera persona del singular. O sea, can, may, might y todos esos no tienen tercera persona del singular. Entonces, aquí, catch, catches. By, como está, antes está una vocal, no una consonante, aquí solo se le agrega S. Pero en el caso de fly, lo que hay antes de la Y es una consonante, entonces esta cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Entonces yo quisiera que ustedes se pusieran a estar haciendo ahorita eso de los de las terceras personas y dijeran cuál es la regla que cumplen de acuerdo a las reglas que vimos de la tercera persona del singular ayer. ¿Tienen el PPT que les mandé, verdad? ¿O quieren que se los ponga? ¿Quieren que les ponga el PPT de ayer para que se ubiquen con las reglas? Hello. Corazones. Hello, hello. ¿No me escuchan? ¿Cómo no? Sí, yo creo que fuera bueno tenerlo. ¿Quieren el PPT? Ok. Con las reglas. Ok. Acuérdense que esta es la más general, ¿verdad? Que la mayoría de los verbos solo se les agrega S. Entonces, ¿cuáles serían? Perdón, no estoy compartiendo, ¿verdad? Oh, la lista. Vale, hoy sí. La mayoría de verbos, ¿verdad? Solo se les agrega S. Entonces, ubíquenme ahí cuáles son los verbos que ustedes consideran que cumplen con esta regla. Diríamos que esta es la primera regla. Entonces, en la lista de verbos que tienen, ¿cuáles son los que cumplen con la primera regla? Ubíquenlos. Ok.
Vaya, vayan diciéndomelos. Los que descubran que cumplen con la primera regla. Helps. ¿Cuál? Es lo que ya lo estoy diciendo en desordenado, ¿verdad? Sí, no sé si pero vamos a ir de ¿cuál nuevo. es? ¿Cuál Help. es? Help. Help. Yes. HLP. Yes. Ajá, entonces sería solo helps. Ajá, Helps. sería uno. ¿Cuál otra? Advice. Advice, advices. Ajá, ¿cuál otro? Boils. Boils, ajá. Burns. Burns, excelente. Close, sería closes. Close, closes, excelente. Change. Change, changes, sí, ajá. ¿Cuál más? Arrive. Arrive, arrives. Excelente. Hoy vamos a ir a la otra regla. A ver si me encuentran verbos que cumplan con la segunda regla. Vale. Con los verbos que terminan en O, TH, S, SH, X o Z. Busquen ahí en sus listas verbos que terminen así, que son los que tienen que agregárseles ES. Hay pocos, pero hay. Finish. Finish, finishes. El que es el verbo auxiliar, do, does. Que termina en over. Do, does. Ajá. Jesús. Gracias. ¿Cuál otro? Paz. Sería pases. Ajá. Pass, passes. Miss. Sería misses. Miss, misses. Ajá, que es extrañar. And kiss. Kiss, kisses. Excelente. Se le fue la señal a Uriel. Launch, launch. Launch, launches. Excelente. Sí, se había ido, Uriel, ya regresó. What else? Ya no encontré. Bye. Ahora vamos a ir de watch, watches y wash, washes. El otro, el que cuando esté la consonante y la Y, que se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Denny. Deny. Denny. Ajá, deny. Employ. Employees. No, employ, ese employee no, porque la que está antes es vocal, solo se le agrega sí, S. Sí. También el que, digamos, pay, también solo se le agrega S. Say, también solo se le agrega S. No more. Harry. Harry, sí. Harry, Harry.
Entonces ahora, con esas listas de verbos que tienen ustedes ahí, ¿verdad? Van a escoger un verbo, van a hacer una oración siguiendo lo que es las fórmulas, ya sea afirmativa, negativa o interrogativa, ¿verdad? Pero hágala usted mismo, o sea, para que usted vea que sí, usted puede armar sus propias oraciones, ¿verdad? Y después va a escoger a un compañero y le va a decir que le cambie esa oración, ya sea a afirmativa, a negativa o a interrogativa, dependiendo de lo que usted quiera. Como lo que hicimos ayer, solo que ayer yo les di las oraciones. Hoy ustedes van a escoger los verbos de ahí y van a hacer sus propias oraciones. Para que vayan practicando, ¿verdad? Para que no solo estén como que son periquitos repitiendo, sino que ya vayan haciendo sus propias oraciones. Entonces aquí les dejo los ejemplos para que vean cómo pueden armar su oración, pero ármela usted mismo. Y no se preocupe si se equivoca, aquí va, entre todos nos vamos a ayudar, ¿ok? Ok. El que esté listo primero empieza. Voy a comenzar yo. Okay. Okay. ¿Cómo es el verbo could? Okay. I cut my hair once a month. Excellent. Entonces ahora, ¿quién quiere que se la cambie, ya sea a negativa o a interrogativa? Suleyma, negativa. Hola, no le entendí muy bien lo que es el verbo. Cut. I cut my hair once a month. Recuerde que lo va a tener que hacer negativo. Entonces, primero sujeto, después el auxiliar. I don't cut. Ajá. My hair. My head a month. Once a month. Ah, exactly. Excellent. I don't cut my hair a month. Once a month. No había comprendido. Once a month. Okay, excellent. Now, no, aquí están haciendo un gran esfuerzo porque no lo están leyendo ni lo tienen por escrito, sino que todo verbal. Pero así está bueno porque van pensando ya en inglés, ¿ok? Entonces hoy haga usted su propia oración y escoge quién quiere que se la cante. Do you play soccer in the park? In affirmative, Gabriel. Okay, Gabriel. I play soccer in a park. Excellent. Okay, now do your statement and ask somebody to change it. Omar, I boil some elotes. I boil some elotes. Okay. Haga mejor a Tol y me regala. Tengo siglos de no probar un buen atol de lote. En interrogativo.
Interrogativo, Omar. Omar. Me la repite, por he favor. Say I boil some elotes. Alguno. Entonces, él lo quiere en qué, en interrogativo, ¿verdad? O negativo. ¿Qué dijo? Yeah, interrogativo. Interrogativo. Entonces, primero el auxiliar. Do I do I no, no. Do I boil. Do, boil. Do I boil elote. Boil. Ajá. Some elotes. Do I boil some elote. Ajá, elotes. Elotes. Y por cierto, en inglés el elote se dice corn, ¿ok? Corn. C-O-R-N, corn. ¿Ok? Bien, entonces está bien, 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 bien. Ahora usted haga su propia oración y escoge quién quiere que se la cante. Si necesita ayuda, nos dice. Para empezar, ¿qué verbo quiere usar? Omar. ¿O no tiene la lista de verbos con usted? Sí, quería. Se la pongo. Le pongo la lista de verbos. ¿Cuál quiere? ¿Regulares o irregulares? Regulares. El drink tengo. Iba. Drink. Drink. Ajá, es beber. Entonces, ¿qué persona gramatical quiere utilizar? I. Ajá, vale. Entonces sería I drink. ¿Y qué sería lo que toma? Water. Water. Orange juice, milk. Water. ¿Qué toma? I drink. Water. Water. I drink water. Ok, está bien. I drink water. Entonces, ¿quién quiere que se lo cambie? ¿Y la quiere negativa o interrogativa? Interrogativa, Irving. Ok, Irving. Do I drink water? Excelente. Vaya, hoy usted haga otra oración. I find my pen. I find my lost pen. I find my lost pen. Okay. ¿Y quién quiere que se lo cambie? ¿Y la quiere negativa o interrogativa? En interrogativa, quiero ver quién, Gabriel. Gabriel, interrogativa. Do I find my lost pen? Excelente. Ok. Vale, ahora háganme una con tercera persona de singular. María, finish your homework. María, finishes. Sí, finishes your homework. ¿Te refieres a que ella terminó mi tarea o la tarea de ella? Your homework.
O sea que ella me hizo mi tarea. Her homework sería. Ah, her homework. Excelente. Okay. María, no, porque puede ser, ¿verdad? Porque le diré. Le diré que una de mis extracurriculares activities ahora es hacerles tareas a otra gente. Pero gano bien. Hasta tesis hago. Okay. Now, Maria does her homework. Okay? ¿Y la quiere negativa o interrogativa? Ah, no, finishes. Interrogativa. Maria finishes her homework. Her homework. Ajá. ¿Y quién quiere que se lo haga? Interrogativa. Interrogativa. ¿Quién? Omar. Okay, Omar. Interrogativa. Acuérdese para empezar que el interrogativo para tercera persona es das, el auxiliar. Ajá. Y María sería chi. ¿Puede decir chi o puede decir María? Usted decide. Does she finish No. Does she finish? Acuérdese que ahí ya queda en su forma simple. Does she finish her homework? Her homework. Excelente, ok. Vaya, entonces ahora ya saben más o menos cómo se hacen oraciones y ya saben hasta cambiarlas. Así que yo les sugiero que si ya adelantaron lo más que puedan en la plataforma, también traten de practicar por escrito, hacer este tipo de ejercicio, ¿verdad? De hacer una oración con la lista de verbos que tienen, y cambiarlas a negativo e interrogativo, ¿verdad? Para que ustedes se vayan acostumbrando a eso. ¿Ok? See you on Monday at night. Acuérdense. Nos vemos en la noche el lunes. Have a nice weekend. ¿Ok? See you. See you. Bye. Take care. Bye bye. Bye bye.